¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Bueno, estamos en el medio de una fenomenal crisis económica, pero que está cubierta de una fenomenal crisis política. Se desarrolló o empezó hace 15 días atrás, se profundizó mucho el fin de semana pasado, con un presidente que se ha quedado prácticamente sin poder, que no tiene gestión o no tiene una buena gestión y que en la última semana, prácticamente no ha aparecido para dar su punto de vista, su explicación, para dar alguna certidumbre. Las únicas que han aparecido en esta semana de crisis han sido la nueva ministra de Economía, Batakis, que no tiene espalda suficiente, no estoy hablando de lo técnico, estoy hablando de espalda suficiente casi desde el punto de vista político para sostener una crisis de esta magnitud por sí sola. Y la otra persona que ha salido a dar la cara desde el gobierno, formalmente hablando, ha sido la vocera Gabriela Cerruti. Ambas con participaciones poco felices o con algunas declaraciones que han generado rebote negativo inclusive. Demasiado poco para semejante crisis, ¿no es cierto? Bueno, la crisis ya no es inflación moderada o alta, o camino a ser alta a muy alta, sino que ya empieza a trabarse, y no tanto por lo que pasó profundizando lo que pasó este fin de semana, por lo que había pasado la semana anterior con los dólares y con las importaciones, esto empieza a trabar el normal desarrollo de la economía y del comercio en particular y de la industria, por supuesto. Esto ya está en la calle, pero no es el flujo comercial con un poco de inflación, o el flujo comercial con un poquito más de inflación, o el flujo comercial con mucha inflación. Esto es, no hay dólares para importar, se empiezan a trabar los procesos productivos. Le decía, esto ya está en la calle, esto ya está empezando a trabar el normal desenvolvimiento de la economía. No hay precios, no hay productos y no hay precios. Los precios son las señales que la economía le entrega a los agentes económicos para saber por dónde ir. No hay precios, no hay señales, hay un gran desconcierto. Esta semana, en CNN Radio Rosario, hablábamos con el presidente de la Cámara de Ferreterías de la República Argentina, que de paso es rosarino, el señor Angiuli. Esto nos decía sobre el tema. Ya la semana pasada estábamos advirtiendo lo que estaba pasando, mucho antes de saber de la renuncia del ministro, pero ya estaban pasando cosas en alerta y después, bueno, se exponenciaron a partir de la renuncia del ministro. Dependemos en gran parte de lo importado, porque si bien hay cosas que directamente no se fabrican en el país, como por ejemplo las máquinas, pero de todos modos la industria nacional también se provee de insumos importados y está totalmente atada al problema. En este momento es un caos, no tenemos precios, estamos con los comercios abiertos, por supuesto, pero hay proveedores que directamente ya nos dijeron que suspendieron las ventas, que no nos pueden informar los aumentos, hay otros que sí, que han aplicado un promedio de un 15% de aumentos, pero en realidad esto hace de que no exista, como ya ha pasado en otras redes, un precio justo para la gente. Esto que Sergio Angiuli nos contaba para la ferretería pasa en todos los sectores, es solo un ejemplo, pero pasa en los autos. Los autos, me contaba alguien que siguen fabricando, siguen produciendo, pero empiezan a tener dificultades con algunos de los elementos. Las cubiertas, por ejemplo. Pronto, por más que tengan el resto de las cosas, y hay que ver si tienen todas, no van a poder entregar autos por las cubiertas, por caso, ¿no? Pero pasa también con la ropa, donde han levantado las listas de precios, porque no saben a qué precio van a producir y los comerciantes no saben a qué precio van a reponer. Por lo tanto, empieza a trabarse el normal circuito económico. La construcción. Esta semana supimos que la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe ha suspendido las licitaciones porque es muy difícil armar presupuestos, por caso. O es muy difícil cumplir con los tiempos en alguna otra circunstancia. Ahí detrás de mí tenemos lo que salía esta semana y en donde se suspendían las licitaciones en Santa Fe. Y en aquellos lugares donde no se suspendió, va a ser muy difícil llevar adelante las obras en tiempo y forma,
mantener los precios. Bueno, esto es lo que está pasando. Un datito, un apuntecito corto. El gobernador de la provincia de Santa Fe, el contador Perotti, ni bien fue nombrada la ministra Batakis, sacó un tuit en donde la felicitaba, donde la saludaba y donde decía que iba a ir todo bien. Yo entiendo, acá lo tenemos, yo entiendo que puede tener una buena relación, puede tener alguna expectativa, pero políticamente ha sido un error, evidentemente, porque volvamos a lo que les decía antes, no parece ser Batakis la persona ideal para este momento. Bien, para adelante, mucha incertidumbre, mucha expectativa también en algún punto con que pase algo. Y eso lo hemos vivido ya en otras crisis. Hemos visto que la gente empieza a ver que algo tiene que pasar, algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. Hay que ver qué pasa, qué hace el gobierno. Este jueves a la noche pasado se reunieron Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa. Evidentemente están viendo que esto no va. ¿Tendrán la habilidad de encontrar alguna forma de sacarnos? ¿Será Batakis y Alberto Fernández los que nos muestren el camino de salida? Esa es una pregunta que yo les hago a ustedes. Ustedes tendrán la respuesta. ¿Es Alberto Fernández y Batakis, o son Alberto Fernández y Batakis, las personas para sacarnos de este lío en el que estamos metidos? Yo por ahora no respondo, le dejo la respuesta a ustedes. Nos vamos a la presentación del programa, venimos enseguida. Acompañan a Marcelo Fernández. Berkley International Seguros. Un mundo mejor existe. Desde hace casi 4 años tenemos en Rosario una pantalla gigante espectacular que nació con polémica por el valor, por el costo que tuvo adquirirla, comprarla. Está en el Museo del Deporte en zona sur. No está funcionando, ya desde hace mucho tiempo que no está funcionando. Esta semana varios concejales de Rosario han hecho un pedido de informe con un puente, ¿no?, vía la municipalidad, para que pregunte a la provincia, que es la que maneja la pantalla y de quien depende, del Ministerio de Cultura, para saber qué está pasando con eso. Ezequiel Ijurra nos va a dar una mano para tratar de entender qué es lo que está pasando. ¿Cómo te va, Ezequiel? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, tenemos un informe y tenemos datos. Así es, efectivamente, estuvimos recopilando, como bien lo decías, todo lo que se desprende a partir de este pedido de informe que hicieron los concejales. Perfecto. Si te parece, entonces, los invitamos a que veamos el informe. Después Ezequiel nos va a agregar algunos datitos complementarios. La pantalla del millón de dólares. El sábado 9 de junio del 2018, el gobernador en ejercicio Miguel Lifchitz inauguró una pantalla de LED gigante en el Museo del Deporte Santafesino, ubicada en Ayacucho al 4800, para que los rosarinos puedan disfrutar de los partidos del Mundial de Rusia, entre otros eventos de interés. Por dicha pantalla se pagó $1.231.000 y su uso es nulo. ¿Qué pasa hoy a 4 años de su instalación? Y hoy estamos inaugurando una super pantalla, la más grande del país, que nos va a servir estos días para poder disfrutar juntos del Mundial, de los partidos más importantes que se van a transmitir desde aquí para que lo podamos compartir en este gran espacio público. En junio de 2020, en plena pandemia de coronavirus, se aprobó una iniciativa presentada por el concejal de Juntos por el Cambio, Agapito Blanco, para que la pantalla gigante del museo sea destinada a convertirse en autocine. Sin embargo, afirmaron que la estructura estaba fuera de funcionamiento, por lo cual este proyecto no pudo concretarse. Hoy, 4 años después de su inauguración, buscan reactivar el proyecto de autocine. Todo surgió a partir de un pedido presentado por un grupo de ediles encabezados por Valeria Schwartz y Carlos Cardoso, quienes buscan darle una utilidad a la enorme pantalla de más de 24 metros de altura y con un ancho de 14 metros. Todo lo que se ha invertido en el museo y en esta pantalla específicamente que se hizo en su momento duró tan poco. Lo que se usó fue en esos meses que se pasaron un par de partidos y después nunca más se utilizó esa pantalla para nada. Y hoy nos dicen que
no funciona. No sabemos por qué, ¿cierto? ¿Cuáles son los motivos por los cuales dejó de funcionar esa pantalla en la cual se invirtió cualquier cantidad de dinero, al margen de que, ¿no? si el dinero fue invertido y si tendría alguna utilidad, sería fabuloso, pero es un desperdicio para todos los ciudadanos que tenemos esa posibilidad de tener un edificio tan lindo como ese y tan desaprovechado. La pantalla, al igual que todo el predio, está bajo la administración del Ministerio de Cultura Provincial, por lo cual, para obtener información, los concejales tienen que hacer el pedido al Ejecutivo Municipal y luego este debe consultar a la Casa Gris a través del área correspondiente. Lo concreto es que a 4 años de su inauguración, la pantalla está en estado deplorable. En el futuro la pantalla va a seguir transmitiendo todo aquello que sea de interés para los rosarinos. Creo que va a ser una gran atracción para Rosario, para la zona sur. Bueno, muy bueno el informe de Ezequiel, bien planteado, bastante claro, pero tenemos datos para agregar. Sí, así es. Lo primero que hay que destacar, que acá faltaba, era la versión del Ministerio de Cultura, en este caso, que es la responsable del Museo del Deporte en sí, y también particularmente de la pantalla. ¿Qué dicen? Nosotros hablamos con Leonardo Osenda, uh-huh, que es el responsable legal y técnico del Ministerio. Sí. Y obviamente él consultó al ministro Jorge Lionch. Lo primero que nos dicen, que es lo que hay que destacar, que vos mencionabas en la previa, tiene que ver con la presentación del pedido de informe. Oficialmente todavía no les llegó. Claro, lógico. Por esto que vos comentabas. Tiene fecha 2 de junio, que fue la fecha que se elevó en el Consejo. De ahí tiene que pasar la municipalidad y la propia municipalidad la que hace la gestión para que llegue a provincia. Exactamente. Eso para empezar. Y lo que hay que contar acá ya viene de hace algunos años. Podemos meterlo cronológicamente, que se da a partir de la llegada de la nueva gestión a cargo del gobernador Perotti, porque recordemos que, como bien se veía en el informe, el museo surge a partir mientras estaba la gestión del gobernador Lifchitz. Exactamente, sí. Entonces, en este caso, cuando llegaron, ordenaron una auditoría de varias obras que se habían realizado para ver justamente el estado de las mismas. Lleva tiempo la auditoría. Lleva tiempo. ¿Con qué se encontraron acá? Con algunas pequeñas irregularidades, según nos argumentaron. Uh-huh. En primer caso, destacar que la firma adjudicataria del proyecto de la pantalla, en este caso, sí, es Dynalight SRL, sí, que puso $1.200.000 para la realización y la instalación de la pantalla, comprometiéndose al mantenimiento y a la reparación. Cuando ven los pliegos en provincia, encuentran que en la licitación original habían presentado y presupuestado por una pantalla, que a la hora de ejecutar la obra tuvieron la necesidad de cambiar la pantalla. Ya lanzados. Ya lanzados y ya con la licitación ya había salido adjudicado. Concedida, sí. En este caso, se comprometen a hacer un arreglo, que acá es donde empiezan las irregularidades. ¿Por qué? Porque lo primero que deberían haber hecho era, si cambiaba las condiciones, abrir nuevamente la licitación. Claro. Cosa que no hicieron. Y aceptaron que pongan una pantalla un poco de menor calidad, sí, según nos dijeron, a cambio de que Dynalight, en este caso, estirarse la garantía, el tiempo de garantía, claro, por un año. Claro, de mantenimiento. Bueno, tiempo de mantenimiento, porque eran la empresa las que, sí, están a cargo. Se concretó, se avanzó, se instaló la pantalla para 2018. En 2020, en plena pandemia, es donde empiezan los problemas. Ya con la nueva gestión, sí, empiezan a requerir el mantenimiento. Con la excusa de la pandemia, Dynalight le dice que no pueden por todo esto de las recomendaciones sanitarias. Sí. Ya pasó el proceso, se habilitaron algunas actividades, las personas de mantenimiento podían acercarse a realizarlo, sí, sin embargo no lo hicieron. Entonces ahí empezó, desde el Ministerio, enviarle carta documento a Dynalight. Empezó un conflicto con la compañía, a tal punto, hacía grandes rasgos, según nos dijeron, también tienen una denuncia presentada ante el MPA, no por nada puntual, sino para que inicien una investigación. Entonces, ante el Ministerio Público de la acusación. Tal, ¿no?, cual. Ese es el panorama actual. ¿Qué pasa y cuál es el apuro desde provincia ahora? Por pedido expreso del gobernador Perotti, quiere que el Mundial a fin de año, que comienza el 18 de noviembre, ya pueda verse, sí, perdón, el 21 de noviembre, pueda verse en la pantalla. La pantalla la opera la compañía. Debería operarla la compañía. La compañía está en conflicto, por lo tanto, no pasa, sí, nada, no se puede usar, no se usa. No se puede usar. Lo que tiene ahora, que es... Perotti le está diciendo, arréglenlo. Arréglenlo, pero acá es donde para noviembre como mínimo el desenlace. La pantalla, me dijeron que si la prenden, prende, pero tiene muchos paneles rotos, por lo que necesita un mantenimiento urgente.
¿Qué harían desde provincia, evaluando los tiempos y el pedido expreso del gobernador? Es evaluar, como ya tienen un conflicto legal iniciado con Dynalight, sí, evaluar la posibilidad de abrir una nueva licitación en donde se estarían evaluando dos empresas con la posibilidad. Y hay que ver, hacer como hace cualquier ciudadano de a pie en su casa cuando se le rompe un electrodoméstico, pongamos de ejemplo un lavarropas, que se rompe y dice, bueno, llamo al técnico y que me pase un presupuesto. Y hay que evaluar si conviene repararlo o comprar uno nuevo. No te puedo creer. Teniendo en cuenta el no precio, te puedo creer. Y ya para cerrar, la pantalla está compuesta de 780 paneles. Sí. Se pagó 1.200.000 dólares, sí, aproximadamente en 2018. Sí. Hoy, convirtiéndolo con todo el conflicto que hay, la cuestión económica, dime, el precio en dólares al oficial, sí, es casi el doble. En vez, entonces estaríamos hablando, en vez de una pantalla de 1.200.000 dólares, en una pantalla que superaría los 2 millones de dólares. Ah, no se puede creer, esto es un desastre. Así estamos. Sí, justamente. Justamente. Un desastre. Muy bueno los datos que nos trajiste, Ezequiel. Vamos a ver cómo sigue, porque esto no puede quedar así. No, esperemos. Pero aparte, esas pequeñas irregularidades terminan transformándose en grandes irregularidades. Sí, que cambiarían la cuestión. Pasaría esto de ser justamente una inversión, como era la pantalla, quizás a el un objetivo, clavo total. A un gasto. A un gasto que se podría haber destinado, obviamente, un dinero para otro tipo de cosas. Pero acá tenemos que empezar a desmenuzar un montón de responsabilidades en el camino, ¿no? Porque no se trata nada más de ir y seguir poniendo y seguir poniendo y seguir poniendo. Me parece que acá hay que revisar un poquito antes y ahora, o en este camino, por lo menos, quién tiene responsabilidad en esta catástrofe. Efectivamente. Desde este punto de vista, ¿no? Buenísimo el informe, gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Muy amable. Bueno, nos vamos, venimos enseguida, no se vayan, tenemos más, ya tenemos nuestro primer invitado. Nuestra casa se convirtió una vez más en nuestro refugio, que funciona como oficina, gimnasio y escuela. Porque hoy estar en casa es la forma que tenemos de cuidarnos y cuidarte. En Pilaí somos inversión en movimiento, listos para ponernos en marcha y seguir junto a vos construyendo el futuro que soñamos. Pilaí, capitalización en inmuebles. En este vaso con capacidad para 500 mililitros, hay 250 mililitros de agua. Algunos dirán que el vaso está medio vacío. Otros dirán que está medio lleno. Lo cierto, lo indudable, es que este vaso está por la mitad. Porque los hechos son hechos, no importa de qué lado los veas o los escuches. CNN Radio Argentina, en Rosario, FM 89.5. Siempre del lado de la información. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Bueno, uno de los temas que más está complicando el funcionamiento económico en Argentina es la falta de gasoil, porque toca, al tener que ver con el transporte, toca a muchos sectores de la economía. Y ya lleva bastante tiempo. Vamos a conversar ahora con Sebastián, está en el tema y nos va a poder dar una buena pauta de dónde estamos parados y si esto tiene solución rápido. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Marcelo? Sebastián, buenas noches. Sebastián Esteves, un amigo por otra parte. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Bueno, hace rato, nosotros ya lo hemos conversado en otras oportunidades, que esta lucecita que hoy es prácticamente roja, empezaba a mostrarse como amarillita. Ustedes desde la Cámara lo empezaron a denunciar. No sé si ya se imaginaban que esto iba a ir peor, pero la cuestión es que después la evolución ha sido finalmente muy, muy mala y hoy tenemos, confirmame o rectificámelo, Sebastián, por favor,
Hoy tenemos a la mayoría de las provincias con falta de gasoil, ¿verdad? Sí, correcto, es así. Mira, Marcelo, nosotros en octubre del 2021 se empezaron a prender las primeras luces de alarma en las estaciones de servicio de Rosario, sobre todo en aquella época eran estaciones de bandera blanca que empezaron a ser desabastecidas. A medida que fue pasando el tiempo, esto se fue agravando y no solamente las estaciones de servicio de bandera blanca eran desabastecidas, sino que pasaron a las demás estaciones de servicio, sean Action, Shell, YPF, todas sufrieron desabastecimiento. Uh-huh. En el mes de marzo, más o menos, abril, empezaron las petroleras a aplicar cupos a las estaciones de servicio. O sea, le entregaban una X cantidad de litros por mes a las estaciones de servicio y obviamente a la estación de servicio no le alcanzaba para la demanda que tenía. Claro, menos de lo que habitualmente. Exactamente. Por eso se producían quiebres de stock y las estaciones de servicio quedaban desabastecidas de gasoil. Nosotros en Buenos Aires, a través de SECHA, que es la confederación que nuclea todas las cámaras y federaciones de estaciones de servicio del país, se recurrió a la Secretaría de Energía, que es de quien el organismo de quien dependen las estaciones de servicio, y se denunció formalmente la situación. Lamentablemente, en aquella oportunidad fue negado el desabastecimiento. ¿Por quién? Por la Secretaría. Por los funcionarios de la Secretaría de Energía que ¿De atendieron estamos, a los directivos que fueron en ese momento. ¿De qué mes estamos hablando, Sebastián? Marzo, abril. ¿De este año? De este año, sí, sí. O sea, no había crisis en ese momento. No había crisis. Para no había crisis. Los funcionarios. O sea, como en Buenos Aires había combustible, viste, en el interior te decían que también había. Y acá ya estábamos desabastecidos. Claro. La verdad que era una impotencia muy grande. Los directivos que fueron a esa reunión en su momento se fueron muy desilusionados de la reunión porque van a buscar una solución y se encuentran con que no conocen ni siquiera el problema. No, te lo negaban. Sebastián, eso tendrá que ver, vos decís, en Buenos Aires no había desabastecimiento, en el interior sí. En Rosario también llegó más tarde, es decir, ¿se da primero más en el interior la falta de gasoil y después en las ciudades grandes? Sí, correcto, es así. En el interior, el desabastecimiento empieza por el interior y después se trasladó en menor medida a las grandes ciudades. Uh-huh. Hoy está faltando prácticamente en todos lados. Sí. ¿Cuál es la situación de Rosario puntualmente? Mira, el desabastecimiento es itinerante, o sea, va variando permanentemente. Hoy una estación de servicio tiene, pero mañana se queda sin gasoil y pasado mañana con suerte la reponen. Uh-huh. Y así va pasando permanentemente. Las estaciones de servicio, según el cupo... ¿Hoy tienen cupo o hoy, siguiendo lo que vos me estás diciendo, es te toca, no te toca? Todas están con cupo. Todas las estaciones de servicio hoy están con cupo, sí. Action, que era, como te decía hace un rato, que era la petrolera que peor estaba, digamos, en cuanto a abastecimiento de combustible, mejoró un poquito el último tiempo, le mejoró un 10% el cupo a cada estación de servicio. Ajá, ok. Pero bueno... ¿Y la situación actual? Bueno, es la que todos sabemos. ¿Qué es lo que viene? Los funcionarios, aquellos que decían que no existía la crisis, me imagino que a esta altura ya estarán diciendo que existe la crisis. No sé si la tienen bien dimensionada, pero que hay crisis no hay ninguna duda, está en todos los medios. ¿Qué pintan para adelante? El ministro de Agricultura ha dicho que esto se va a solucionar en algunas semanas y hemos escuchado a algunos otros funcionarios que decir más o menos lo mismo. ¿Ustedes creen que esto va a ser así? Mira, Marcelo, hace dos semanas estuvimos en Buenos Aires, justamente en la reunión de SECHA, y ahí nos anoticiamos de que distintas petroleras habían importado gasoil. Estos barcos tardaban en llegar entre 2 y 3 semanas al país. Bueno, ese tiempo ya está cumplido y apenas llegaron unos pocos barcos, creo que 2 o 3 barcos, y la verdad que no alcanza para la demanda actual. Uh-huh. Acá en el país no nos autoabastecemos el 100%, sino que hay una parte que la debemos importar. Uh-huh. Y el precio del combustible en el exterior es mayor al que se vende acá en el surtidor. Claro. Entonces las petroleras, lamentablemente... Tienen que importar para perder. Tienen que importar para perder. Yo no conozco a nadie que quiera hacer eso. Ni multinacional, ni individual. Tener que traer mercadería para venderla más cara, para venderla más barata. O sea, comprarla a un precio y venderla más barata. No parece que fuera funcionar, ¿no?
Por eso, Marcelo, lo que está pasando ahora, que es al revés de como se da siempre, los canales mayoristas, que sí tienen combustible, pero lo tienen a un precio mayor. Claro. El canal mayorista siempre tuvo el combustible a un precio menor que el minorista. Lógico. Correcto. Bueno, ahora se invirtió la situación y el canal mayorista lo tiene a un precio mayor que el precio del minorista, que es el surtidor. Claro, entiendo. Esto no puede mantenerse mucho tiempo así. Una pregunta antes de pasar a otro tema, antes de incluso de terminar. ¿En naftas hay problema también o solo gasoil? En menor medida, el mayor problema es el gasoil. ¿Pero hay algún faltante de nafta también? Ha habido algunos faltantes de nafta también, sí. Bueno, Sebastián, una pregunta que no tiene que ver con esto que venimos hablando, pero sí con lo que les pasó a algunas estaciones de servicio aquí en Rosario hace algunos meses atrás, que fueron tiroteadas, fueron baleadas. Y lo curioso de aquel momento era que no había mensajes. Es decir, no era... aparentemente, eso es lo que quiero saber, si ustedes ya tomaron este conocimiento de a qué obedecía aquello, pero aparentemente no era una extorsión puntual, no era un pedido concreto como en muchos otros rubros hemos visto últimamente. ¿Qué es lo que pasó aquella vez? Claro, estamos hablando de noviembre del año pasado, cuando empezaron a ser baleadas algunas de las estaciones de servicio, sí, de la ciudad. Una tras de otra durante una o dos semanas. Exactamente, fueron 10 días donde se produjeron balaceras en varias estaciones de servicio de la ciudad, e inclusive en aquel momento nos atendió el ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Laña. Se pusieron efectivos en las estaciones de servicio, así y todo, siguieron produciéndose balaceras. Bueno, después con las estaciones de servicio es como que... Terminó. Terminó, pero se siguió con el rubro gastronómico. En su momento no dejaron ninguna notita, no había ningún pedido de dinero ni nada. Y bueno, hace unos pocos meses nos enteramos que la justicia, digamos, como que encontraron a los responsables de esas balaceras, que era alguno de los grupos bandas que tenemos acá en la ciudad. Sebastián, muchas gracias. No, por favor. Bueno, venimos enseguida. No se vayan, tenemos un bloque más con buenos datos. En este vaso con capacidad para 500 mililitros, hay 250 mililitros de agua. Algunos dirán que el vaso está medio vacío. Otros dirán que está medio lleno. Lo cierto, lo indudable, es que este vaso está por la mitad. Porque los hechos son hechos, no importa de qué lado los veas o los escuches. CNN Radio Argentina, en Rosario, FM 89.5. Siempre del lado de la información. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Bueno, muy bien, seguimos en Así Estamos. Sobre finales de la semana pasada, en Gran Bretaña se dio la salida, todavía no concretada, de Boris Johnson como primer ministro, y está Gareth Edwards para contarnos cómo sucedió y hacer una especie de paralelo con lo que pasó en Argentina, porque el motivo de la salida de Boris Johnson tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con cosas que se hicieron y que no se tendrían que haber hecho. Buenas noches, Gareth. Buenas noches, Marcelo. Qué placer volver acá, Así Estamos. Bueno, muchas gracias, muy, muy amable. El que parece que ya no tiene demasiado tiempo por delante es Boris Johnson, vos lo decías. Se acabó el primer ministro de Gran Bretaña la semana pasada. Se paraba ahí delante de la puerta del 10 de Downing Street, decía chau, me voy, hasta acá llegué. Traté de convencerlos para que me dejaran quedarme. Eso decía Boris Johnson. Eso dijo, pero no pude. Pero claro. Johnson se hizo cosas que no tendría que haber hecho. Por empezar, nombró a un hombre en el gabinete, Chris Pincher, que tenía denuncias de acoso, ¿sí? Y cuando le preguntaron, ¿hay denuncias de acoso? No sé. Después le repreguntaron y dijo, sabía, pero me olvidé. No, bueno.
Eso hace poquitos días. Ahora, sí. También tuvo lo que se conoció como el Partygate. Creo que tenemos algunas imágenes que sí, van a terminar ver, apareciendo. A ver si la podemos ver. Marcelo, que nos acompañan. Esto que se conoció hace algunos meses, que es Boris Johnson. Si ahí lo ve la gente, Boris Johnson bailando, pasado en junio de 2020. El sable láser no es un agregado digital de la. Es real. De la asesora. Fue una fiesta que hicieron. Esto en plena pandemia. Esto en plena pandemia, cuando sucedía la fiesta de Olivos acá en la Argentina, Boris Johnson también hacía, festejaba su cumpleaños. Este es el cumpleaños de Boris Johnson, del primer ministro saliente del Reino Unido. Esto fue uno de los motivos. Fue uno de los más grandes. Sí, claro, de los principales, que lo terminan eyectando. Lo terminan eyectando completamente. Cuando se da a conocer todo eso, Marcelo, lo que termina pasando del otro lado es que la gente se enoja muchísimo, y entonces al enojarse muchísimo le piden la cabeza a Boris Johnson. Boris Johnson logra retener los votos dentro del Partido Conservador, pero de nuevo, como no lo pudieron echar por las buenas, lo echaron por las malas, se le fueron todos del gabinete, lo dejaron solito, casi como Alberto, que se queda solito acá está en Argentina. Medio solo también, porque, sí. Pero no se va del gobierno. No se va del gobierno, no lo pueden votar fuera porque no hay mecanismos iguales que los que hay en una democracia parlamentaria como la de Reino Unido. Pero el paralelo me parece que es muy claro, Marcelo, el que uno hace a la distancia. Boris Johnson, lo descubrieron haciendo lo que no correspondía. Se le empezaron a ir los ministros del gabinete y después, además, empezó a defender cosas indefendibles. Se tuvo que ir, se quedó unos meses más en la oficina, sí, cuidando ahí. Pero ya está de salida, va a tener que entregar el poder. Alberto Fernández, del otro lado, tuvo la fiesta de Olivos, tiene los ministros que se van, tiene el gabinete que nadie lo quiere, tiene a Cristina Fernández, que eso ni siquiera. Boris Johnson no tiene una Cristina Fernández, sí. Tiene a la reina Isabel II, pero no tiene a Cristina Fernández. Alberto Fernández sigue todavía, pero ¿qué estará pensando él? ¿No? ¿Pondrá un segundo a hacer los paralelos del propio Alberto? No creo, no creo. Lo que no quiere decir que no termine de la misma manera, ¿no? Porque ha habido muchos rumores en estos últimos días. Bien, nos vamos a un cortecito. Gracias, Garrett. Gracias, Marcelo. Venimos en un minuto ya para la parte final con Adriano Mandolesi. Nuestra casa se convirtió una vez más en nuestro refugio, que funciona como oficina, gimnasio y escuela. Porque hoy estar en casa es la forma que tenemos de cuidarnos y cuidarte. En Pilaí somos inversión en movimiento, listos para ponernos en marcha y seguir junto a vos construyendo el futuro que soñamos. Pilaí, capitalización en inmuebles. En este vaso con capacidad para 500 mililitros, hay 250 mililitros de agua. Algunos dirán que el vaso está medio vacío. Otros dirán que está medio lleno. Lo cierto, lo indudable, es que este vaso está por la mitad. Porque los hechos son hechos, no importa de qué lado los veas o los escuches. CNN Radio Argentina, en Rosario, FM 89.5. Siempre del lado de la información. Bueno, lo que habíamos dicho, última parte, y en este caso vamos a encarar el tema que planteó, no sé si voluntaria o involuntariamente, la ministra de Economía Batakis. Habló de los dólares que se van por turismo en el extranjero, por el turismo en el exterior. Se armó un gran revuelo, fueron de sus primeras declaraciones. Se nos ocurrió a nosotros tratar de tener datos sobre eso, datos concretos, y compararlo también, entre otras cosas, con lo que se utiliza para importar energía. Teníamos una matriz básicamente autosuficiente en energía, salimos de esa matriz, nos hemos convertido ahora en importadores de energía, y ahí tenemos un agujero negro grande. Le pedimos a Adriano que trabaje un poquito estos números. ¿Cómo te va, Adriano? Buenas noches, bienvenido y gracias. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Que trabaje un poquito esos números comparativos entre turismo, energía y algún número más, este tipo de cambio, qué sé yo. A ver qué nos trajiste, Adriano. Sí, efectivamente, Marcelo. Bueno, no hay dólares. Ya te adelanto dólares. No, el Banco Central prácticamente no tiene reservas. Y uno de los temas de la semana pasada fue justamente, bueno, ¿cuántos dólares se van vía turismo? Y lo que estuvimos viendo es que, claro, vía turismo, el problema de mayo 2020 y mayo 2021 fue que prácticamente el turismo estaba cerrado. Claro, no se viajó. En cambio,
cuando pasamos a mayo de 2022, muchos aprovecharon para empezar a viajar y se fueron. Acá tenemos en el segundo renglón, ¿no? Turismo. 97 millones de dólares. 142 millones, que es cuando estuvo cerrado. Exacto. Y el salto a 579 millones. Pero el gran salto, Marcelo, se da en energía. Fíjate que claro, en mayo de 2022, 1.300 millones de dólares es lo que se fueron vía contrataciones de energía. No solo combustible, sino también gas, Marcelo. Es más, sí, cuando uno analiza, dice, bueno, ¿cuáles son las principales empresas importadoras de Argentina? Las que más gastan dólares en el exterior. Sí. Claro, y ahí te das cuenta que las primeras tienen que ver justamente con esto, con energía. Enarsa, en primer lugar, 2.570 millones de dólares acumulado en lo que va del 2021. Camesa, 1.750 millones de dólares. YPF está cuarta, con 1.325 millones de dólares, Marcelo. Ahí está. La mayor parte de justamente las compras al exterior, de la salida de dólares, se dan por este rubro, por vía energía. No hay dólares, están escaseando los dólares. Y además te traigo un tema adicional. ¿Cuál por es? Un lado, la sequía que está afectando al sector, sí, productivo muy fuertemente, sobre todo apuntando a lo que es la siembra de trigo, 400.000 hectáreas menos en la región núcleo de trigo pensando en esta campaña. También ya se afecta las intenciones de siembra de maíz para la campaña 2022-2023. Y el campo, Marcelo, el campo en esta incertidumbre no está comenzando a liquidar los dólares. Claro, están esperando y fíjate que ya se nota una desaceleración a partir de lo que fue junio, es decir, antes de esta crisis que atravesamos esta última semana. Ya bajaron las liquidaciones de divisa del sector agroexportador, que de todas formas, Marcelo, ahí vemos lo que vienen siendo el año 2022 versus al promedio del año 2015-2021. Fueron récord, Marcelo, este año. De todas formas, claro, los dólares de todas formas no alcanzan. No alcanzan. Claro, no alcanzan. Sí. Efectivamente. Bueno, buenos datos, ¿eh? Buenos datos para bajar a tierra un poco lo que es la discusión por la falta de dólares. Adriano, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Muy amable. Nosotros nos vamos a despedir, no sin antes agradecer a la Fundación para la Democracia Internacional que nos está dando el ámbito para poder hacer Así Estamos. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Esperemos que con un poquito menos de turbulencia. Que la pasen muy bien. Gracias. Chau. Acompañan a Marcelo Fernández. Berkley International Seguros. Un mundo mejor existe.